Let's get started. Okay. Welcome everybody to our virtual mission trip to Buenas mission tardes. In Honduras. Buenas tardes a todos. Estamos viniendo la misión virtual en Honduras. So, as you know, the pandemic has limited our ability to travel and to stay connected with our friends, well, certainly across international borders, but even outside of our own states. Como ustedes saben, por la pandemia, pues no podemos estar presencialmente, pero porque hemos tenido que estar acá y estar en Estados Unidos. So this is a great way for us to still have at least some kind of virtual mission trip experience. Pues bueno, esta es una buena manera que nosotros podamos tener pues una experiencia virtual de la misión. Most of you who are English speakers are from the North Texas Conference. Muchos de ustedes que son que hablan inglés, pues son del norte de Texas, de la conferencia del norte de Texas. And you may or may not know that the North Texas Conference has had a special relationship with the mission in Honduras since Pues creo 2019. Que algunos de ustedes ya conocen que hemos tenido una buena relación en la Iglesia de Texas desde el 2019 con ustedes. So in 2019, en 2019, Bishop Michael McKee en 2019 Michael McKee became the Episcopal leader for the mission in Honduras. Se convirtió en el obispo de Honduras. And so that paved the way for the North Texas Conference and the mission in Honduras to develop this relationship. Así que eso fue lo que inició, lo que comenzó con una buena relación de la iglesia de Texas aquí en Honduras. So if you've been on a mission trip, you know right away that there'll be some things about this virtual trip that just won't be the same. Así que si ustedes saben, pues ahorita vamos a tener algo de diferencia, poder cambiar, hacer algo diferente, poder trabajar así de una manera virtual. We won't be able to roll up our sleeves and build something or fix something that would make us feel like we'd accomplished something on our trip. Bueno, pues esto no nos permite que nosotros vengamos y nos hagamos las mangas para atrás y que nos demos cuenta que pues va a ser una manera diferente de trabajar ahorita. And when I think about my trips to Honduras, I'm missing the fact that I won't be able to enjoy the authentic Honduran cuisine that the people always prepare for us. Cuando pienso en un viaje verdadero, un viaje real en persona a Honduras, pues lo que me hace falta, lo que me gustaría mucho es tener la comida auténtica y poder disfrutar de la comida auténtica hondureña. And that's a big deal. I've been a vegetarian for 15 years. The only time I eat pork chops or chicken or anything like that is when I'm in Honduras. Eso para mí es una gran cosa porque la única vez que yo como, yo he sido vegetariano por más de 15 años y la única vez que yo como chuletas es cuando voy a la misión de Honduras. But there'll be a lot of things about this virtual mission trip that will be Hay un montón the de cosas aquí en la misión virtual de Honduras. We'll still be able to build relationships across borders. Pues hay un montón de cosas que vamos a poder construir al cruzar las fronteras. We'll be able to learn things about other cultures and other people that will just deepen our empathy and our understanding. Vamos a poder aprender de otras culturas, vamos a poder aprender de otras costumbres, que va a hacer que seamos más empáticos. And we'll be able to build some partnerships that will be a part of ministry on down the road. Y vamos a poder construir mucho compañerismo y que podamos trabajar en misiones juntos para un futuro.
So for the next four nights, we'll have the opportunity to gather like this. Así que en las próximas cuatro noches vamos a tener la oportunidad de reunirnos así, como estamos ahora. Each night will have a different theme. Cada noche va a tener un tema distinto. So the tonight is focused on an overview of the mission and the country of Honduras. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es de poder ver las cosas que tenemos que, de poder ver los pendientes que tenemos y ver qué más vamos a hacer durante la semana. Tuesday will focus on church-to-church partnerships. Martes nos vamos a enfocar en el compañerismo en la hermandad de iglesias con iglesias. On Wednesday, we'll look ahead to the time when we can take a church trip to Honduras, and we'll learn about mission trips that we can take. El miércoles vamos a ver cuándo vamos a poder a poner el tiempo para poder planificar cuándo podríamos ir presencialmente a Honduras y planificar qué tendríamos que hacer. And then Thursday, we'll learn about the Juan Wesley School. Y el jueves vamos a aprender acerca de Juan Wesley School. But each night, we'll be led in worship by one of the pastoral leaders from the mission in Honduras. Cada noche vamos a aprender acerca de la adoración y vamos a aprender acerca del trabajo y liderazgo que están haciendo los pastores en Honduras. We'll hear a testimony from folks about the difference that this relationship and the mission has made. Vamos a escuchar testimonios acerca de nuestros amigos en Honduras y de la labor que está haciendo Dios en sus vidas y en sus ministerios. And there'll be a culture moment in which those of us in the United States will learn a little something about the culture of Honduras. Y después tendremos momentos culturales que nosotros en Estados Unidos vamos a aprender acerca de las culturas, de la cultura de Honduras. So again, welcome. And así que otra vez, bienvenidos. Share a couple of final logistic kind of pieces of information. Así que permítanos compartir ya un poco de información final acerca de la logística. So first is the chat. Primero está el chat. As we move through the night, if you have a question about something that you've heard, if you have a question you'd like to pose to the presenter, then just write that in the chat. A medida vaya pasando, primero es el chat. La noche, pues, si tienen alguna pregunta que ustedes quieran poner, pues, consultar para que a medida vaya pasando la noche, lo tengamos ahí por responderla en el transcurso de la noche. And Callie Williams, who's on the call with us, is going to be monitoring that. And we'll keep track of the questions that come in. And at the end of the evening, we'll have a chance for her to lift those questions up. Y Callie Williams va a estar monitoreando las preguntas que ustedes tienen. Y al final de la noche, final de la reunión, ella va a tratar de contestarles todas las preguntas que ustedes habían puesto en el chat. Very good. And then last is translation. Al final es la traducción. If you were here on the call at the very beginning, you heard some of us trying to troubleshoot the simultaneous translation. Si ustedes escucharon al principio la transmisión, iban ustedes a escuchar que tratamos de traducir y de poner un solo canal, pero bueno, estamos ahorita trabajando en ello. So we'll continue like this for now, and then on the break, or worst case scenario, before tomorrow's session, we'll be able to offer this simultaneous translation once we get those bugs worked out. Vamos a poder, para el final de la tarde, por ejemplo, cuando tengamos el break, pues vamos a intentar de que podamos transmitir en simultáneo. Si no, para el día de mañana ya tendremos resuelto eso y poder transmitir en simultáneo. All right. So with that, I want to welcome Pastor Yamileth Moncada from Honduras. Con esto quiero dar la bienvenida a la pastora Yamileth Moncada de Honduras. If I remember, she is the pastor of Quisqualagua. Si yo remember, ella es la pastora de Quisqualagua.
Sí, la Hola, pastora pastora de Camilet. Quisqualagua. La pastora de, yes, the pastor of Quisqualagua. Great, and she will be leading us in our opening time of devotion tonight. Ella nos va a abrir ahorita la reunión con el tiempo que vamos a tener de devoción. Sí. Bendiciones, saludos a todos. Blessings, es un privilegio It's a privilege poder estar reunidos, ¿verdad? Be able to no be presencial, united. Pero estamos en esta manera virtual. Not in person, y but para in mí, ¿verdad? Way. Más que un privilegio. But for es me, un gozo. This is a joy to be part of you, this meeting. Así que en esta tarde estaremos leyendo la palabra que la encontramos, ¿verdad? En el libro de Salmos. We're going to be reading the capítulo word of God, 92, that we find in Psalms, versículos del 1 al 5. Psalms, hermana, permítame. Salmos, capítulo 92. Capítulo 92. Capítulo 92. Salmos. Sí. Capítulo 92. Capítulo 92, versículos del 1 al 5. 92. Amén. Versículo del 1 al 5. Ok. Amén. Amén, hermana. Así. Usted lo lee en español, después yo lo leo en inglés. Sí, yo lo leo corrido, ¿verdad? Y después usted les traduce. Así es, hermano. Así que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundo son tus pensamientos. Palabra de Dios. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto the O Most High, to shew forth the love and kindness in the morning and the faithfulness every night upon an instrument of then string and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For who, Lord, has made me glad truly the work. I will triumph in the work of thy hands, of the hands. O Lord, who great are the work in thee, who are very deep. German. Amen. Amen. Oramos en esta tarde. Let's pray this afternoon. Amado Dios. Dear Lord. Nos acercamos ante ti. We put ourselves in front of you. Con corazones agradecidos. With grateful hearts. Gracias por este nuevo día. Thank you for this new day. Gracias por la oportunidad de compartir los unos con los otros. Thanks for the chance to share with each other. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Estaremos juntos. That we will be together. Te pedimos, oh Dios. We ask you, oh Lord. Que nos dirijas. That you guide us. En todo lo que vamos a hacer. In everything that we're going to do. Que este tiempo sea de bendición. May this time be of blessing. Sea de unidad. May this time to be united. Sea de paz.
Be a peaceful time. Sea de gozo. Be of joy. En tus manos, oh Dios. In your hands, oh Almighty God. Da a cada uno de los que estaremos reunidos a través de este medio virtual. Please keep in your hands each one of us that we're going to be united here in this virtual experience. Que sea usted dirigiéndonos desde un inicio hasta un final. Please be you, God, that you're going to be guiding us from the beginning to the end. Todo esto te lo pedimos. We ask for all this. Y te agradecemos. And we are thankful. And we thank you. En el nombre del Padre. In the name of the Father. En el nombre del Hijo. The name of the Son. Y del Espíritu Santo. In the name of the Holy Spirit. Amén. Amén. Amen. Amen. All right. Thank you, Pastor Jamilet. Okay. Muchas gracias, Pastora Jamilet. So, as I said, tonight's focus is on the mission. Así que como dije, pues el objetivo de hoy es enfocarnos en la misión. And also the country of Honduras. Y también en el país de Honduras. And so I'd like to welcome Reverend Roberto Peña. Así que quiero darle la bienvenida al Reverendo Roberto Peña. Someone that I count as a friend. Alguien que yo lo tomo en cuenta como amigo. And someone whose ministry I have seen and deeply respect. Alguien que un ministerio que yo he visto y lo respeto mucho en su ministerio. He is the superintendent of the mission and has been with the mission in Honduras. How long, Roberto? 18 years? Él es el superintendente de Honduras. 20 years. 20 years. ¿Cuántos? 20 años. So there is no one better to have with us tonight. Así que no hay nadie mejor que tengamos esta noche. To share with us about the country and how the mission started and what the mission is like today. Que nos comparta acerca del país y cómo comenzó la misión y cómo está la misión hoy día. And so, Roberto, we are here to listen to you. Thank you for being with us tonight. Roberto, gracias por estar. Estamos escuchándolo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Andy. Thank you very much, Andy. Y un saludo cordial a cada uno de los que estamos conectados en esta noche. And I want to say hi to each one of you that we're connected tonight. Como bien decía Andy, he estado en contacto con la misión en like Andy was saying, I've been in contact with the mission por 20 años. For 20 years. Pero digamos que en relación con la misión, prácticamente 23 años desde el mismo comienzo de la misión. But let's say that like with the mission, it's been like 23 years since the beginning of the mission. Porque no soy de Honduras, sino de Puerto Rico. Because I'm not from Honduras, I'm from Puerto Rico. Pero mi relación con la misión comenzó estando en Puerto Rico a través de viajes misioneros. But my relationship with the mission starts in Puerto Rico with the beginning of mission trips. Y aquí estamos después de 23 años y aunque jubilado en cierta forma como misionero, pero seguimos trabajando por el bienestar del reino de Dios. So here we are after 23 years later and we're still here. La República de Honduras está localizada prácticamente en el centro de Centroamérica. So the country of Honduras is located in the middle of Central America, in the center of Central America. Su capital es el Distrito Central y este comprende dos ciudades, Tegucigalpa y Comayagüela. So the capital
So the capital is the central district. And this, it's twin cities, Tegucigalpa and Comayagua. Se dividen 18 departamentos y casi 300 municipios. Honduras has 18 departments and more than 300 cities. Counties. Counties, yes, thank you. Okay. La población está alcanzando casi los 10 millones. The population of Honduras is almost 10 million. Es multiétnico y la mayor parte de la población es de mestizos. It's multi-ethnic population and most of the population is mixed. Pero tiene la presencia de varios pueblos indígenas. But we also have a lot of different Indian peoples. Como garífunas, communities, miskitos. Like garífunas, miskitos. Those are different lencas, communities from Honduras. Lencas, tulupanes, chortis y otros. Tulupanes, chortis and others. El idioma predominante es el español. Pero hay criollos de habla inglesa en el norte del país. The language, the official language of Honduras, it's Spanish. But there are some other communities in the north part that they speak English. Su geografía es montañosa, con un 65% de montañas. So the geography of Honduras, it's a mountain geography. Most of the mountains, it's like 95% of the land of Honduras. 65. 65%. Sí. La estación, hay prácticamente dos estaciones, la seca y la lluviosa. There's two kind of weather in Honduras, the dry season and the wet season. Y la lluviosa comprende entre mayo a noviembre. So, the rainy season, it's between May and November. No hay variaciones grandes de temperatura. There is not like a big difference kind of temperatures. El promedio de temperatura baja es 68 grados Fahrenheit. The media in Honduras, the lowest is like 68 Fahrenheit. Y la alta 90. And the highest is 90. El desempleo para el año pasado se decía que estaba en un 10.9%. You know, unemployment of Honduras rate for last year, it says it was like 10%, around 10%. Pero en la realidad, gran parte de los que trabajan pueden catalogarse como subempleados. But the reality of Honduras is that the most of the people that work, they're considered like not full-time jobs. Ajá, porque no están a tiempo completo o porque sus ingresos ni siquiera llegan al salario básico. Because they're not full-time and their income and they're not even get to the basic salaries. El 48% de la población vive en pobreza y hay bastante desigualdad. 48% of the population lives in poverty and there's a lot of not equal parts of the society. They're not equal. El promedio de escolaridad está en 7.5%. The polarity media, it's 7.5, o séptimo grado. It's like 7%, 7.5 of polarity. La educación supuestamente es pública y gratuita. So the education, the public education, it's supposed to be free.
pero en la realidad, en muchos de los casos, se requiere contribución de los padres para la educación de sus hijos. But the reality in most of the cases, like the students, they require a little bit of economical donation from their parents. Estamos en este, en esta misma hora, en esta misma experiencia nuestra, en compañerismo, hablando sobre la misión de Honduras. So in this time that we are here together, we're talking about the mission in Honduras. La gestión de ministerios globales para desarrollar una revista unida en Honduras. So the global ministries in Honduras. Y su iniciativa estuvo respaldada por el Consejo de Iglesias Evangélicas. And their initiative, it was backed by the Council of Evangelical Churches. Metodistas de América Latina y el Caribe. Methodists from Central America and the Caribbean. Y por la Iglesia Metodista del Caribe y las Américas. And also for the Methodist Church from the Caribbean and America. De hecho, cuando llega la misión a Honduras, ya la Iglesia As Metodista a matter of fact, in Honduras, del Caribe y las Américas trabajaba en el norte del país. From Latin America and the Caribbean, they work in the north part of the country. En estos años de historia también hemos tenido acompañamiento. In these years of history, we also been working together. They've been working with us. Con varias iglesias autónomas de América Latina. With a lot of autonomous churches from Latin America. Cualquier referencia histórica nos Any lleva kind a of historical references. Nos lleva a recordar el huracán Mitch en 1998. It takes us to remember Hurricane Mitch in 1988. Meses después 1988. De haber comenzado la gestión metodista unida en Honduras. Month after we start the Methodist mission in Honduras. Algunas de nuestras iglesias. Some of our churches. Surgen de los proyectos de construcción y de ayuda después del huracán Mitch. They were born from the projects of reconstruction. Los cuatro lugares iniciales de desarrollo fueron the four different places of development they were fueron Tegucigalpa, Danlí, Talanga, Tegucigalpa, Danlí, Talanga y Yoro. En Yoro. Después se añade Tocoa en el departamento de Colón. And after that, Tocoa. Y así sucesivamente fueron añadiéndose otros lugares. So then another places start getting part of the mission. En el 2003. In 2003. La iniciativa pasa a ser en realidad una misión de la Iglesia Metodista Unida. The initiative starts to be an initiative and it starts to be part of the United Methodist Church. Y el obispo Galván es asignado por el Concilio de Obispos. And the Bishop Montalbán was assigned by the Council of Bishops. En 2019, como bien mencionó, in 2019, like Andy was mentioned, pasa a ser nuestro obispo Michael McKee. He starts to be our Bishop Michael McKee. Así que el compañerismo también de nuestros hermanos metodistas unidos en so the partnership of our brothers from North America se ha mantenido desde el inicio hasta el presente. It's been since the beginning until these days. Ha contribuido en forma muy significativa al desarrollo histórico de la misión. It contributes a lot in a really, really important way to the development of the mission. Muchas son las iglesias de Norteamérica que han estado en algún tipo de relación con la misión en Honduras. There's a lot of churches from the states that they've been in direct relationship with the churches of Honduras.
Por periodos variados de tiempo. For different times. Desde el inicio hemos estado juntos en misión. Since the beginning, we've been together in the missions. Pero las relaciones pudiéramos decir que se han ido afinando y formalizándose. But the relationships are getting better and getting more formal. El programa de Juntos en Misión. The program of Together in Mission. Ha sido vital en esto. It's been vital. Dándole claridad. In this. Al tipo de relación que resulta saludable. Of the kind of relationship that it's healthier. Para ambas partes. For both parts. Y aportando un carácter más comprometedor de ambas partes. And improving a character of more commitment to each part. Como dije, esto ha permitido el desarrollo de relaciones más saludables y sólidas. Like I said, it develops a better and healthier relationships and more solid relationships. Que contribuyen al crecimiento espiritual de los involucrados. They contribute to the spiritual growth of the involved, of the people that is involved. A la transformación mutua. To the mutual transformation. Y al empoderamiento. And the empowerment. El programa en sí tiene impacto en el pastorado. The program itself, it has impact in the pastors. En las congregaciones. And the congregations. Y en las comunidades en la cual pastor y congregación se desempeñan. And also the community, also pastors and congregations, they are developed. Tal vez debo señalar que también hay casos. I want to also say that there are some cases. En los cuales la relación entre iglesias está teniendo un impacto muy notable en el desarrollo comunitario. I want to mention that there are some cases that the relationship between the two churches are getting a huge impact in the community. Queremos mencionar a los antecesores. Patrick, I want to mention the antecessors. Patrick Friday. Patrick Friday. Greg Gelsini. Greg Gelsini. Y agradecer también al reverendo Andy Lewis como actual coordinador del programa. And we want to thank Reverend Andy Lewis as the actual coordinator of the program from Honduras. Junto al obispo Michael McKee. Also the Bishop Michael McKee. Ellos han traído una nueva efervescencia para el programa. They have bring a new energy to the program. La misión en Honduras ha ido extendiéndose y madurando. The mission in Honduras has been growing and extending. Al presente contamos con 21 congregaciones. Till this day, we have several congregations ubicadas en contextos diferentes. They're located in different contexts. No todas tienen compañerismo con alguna congregación de Norteamérica. Not all of them has relationship with churches in the United States, and it's 21 congregations. Tenemos congregaciones en las ciudades principales como We have congregations in the principal cities like Tegucigalpa y San Pedro Sula. And also San Pedro Sula. Pero tenemos también congregaciones en áreas rurales de difícil acceso. We also have congregations in rural areas that they're hard to get. Por medio de la misión difficult access. By the mission
Tenemos presencia metodista unida en 6 de los 18 departamentos. Because of the mission, we have presence in 6 of the 18 departments of Honduras. El departamento con más iglesias es El Paraíso. The department that has more churches of Honduras is El Paraíso. Con 8 congregaciones, 7 de las cuales 8 churches en Dalí. And 8 churches and 7 of the churches are in Dalí. 6 of the churches are in Dalí. El 86% de los pastores son 86% of the pastors they're Honduran. Producto de la misma misión. Fruit of the same mission. Ellos han ido avanzando en su preparación teológica. They've been going forward in their preparation. Y ya algunos están acercándose a la posibilidad de su ordenación. And some of them are getting close to the ordination. Lo cual es theological preparation. Lo cual es uno and they are about to be ordained. Which lo cual es uno de los requisitos, which is one of the requirements para el próximo paso que se considera para la misión, for the next step that is considered by the mission, a convertirse en una conferencia anual provisional, to become an annual conference, provisional annual conference. No sé si ahorita vamos a contestar alguna pregunta porque me están preguntando. I don't know if we are going to answer some questions because they're asking me some questions. Acabo de verla, pero la pregunta se refiere a cómo puede Danlí Central haber dado origen a tantas congregaciones. Pero, I just saw the question, and the question is about how Danlí Central it's giving birth of so many different congregations. Pero debo aclarar que no todas las congregaciones que hay en Danlí han salido de Danlí Central. But I need to clarify that not all the churches that there's in Danlí, they will be born from Danlí Central. Tenemos 7, pero 4 han sido las que han surgido del ministerio. We have 7, but 4 are the one who's been born from the ministry of Danlí Central. Ellas son Altos de Escuapa. One of those is Alto de Escuapa. La Jagua. La Jagua. Isgualagua. Isgualagua. Y El Pescadero. En oso El Pescadero. Bueno. Okay. Hasta aquí lo que tenía para compartir. So, Roberto, I have one question. Yes. I wrote it in the chat too, but you said that the population of Honduras is around 10 million. I think I remember. Tú dijiste que la población de Honduras es alrededor de 10 millones. I think I remember you sharing once that maybe 1 million people have migrated out of Honduras in the last decade. Creo que has dicho que la gente de Honduras ha migrado en la última década. Sí, si continúa la migración, yes. Pudiéramos decir en masa. Así que contando los hondureños del exterior, naturalmente eso es mucho mayor. Yes, and the migration is still, there's a lot of people that travel together. And I can say that when the migration has increasing these last years. Actualmente, con todo y pandemia, continúa la migración. Even with the pandemic issue, the migration is continuing.
So I was wondering, I was wondering if you could share what the impact on families and communities in Honduras has been with so many people migrating out of the country. I mean, 1/10 of the population. What's the impact on families and communities in Honduras? Jorge? ¿Qué es el impacto? El impacto de la migración, yo diría que se percibe en casi toda familia. Porque por lo menos hay alguien de la familia que ha emigrado. Entonces, el fenómeno migratorio no solamente afecta al que se está muriendo. ¿Alguien está traduciendo? Yeah, hola. I think Jorge, our translator, just dropped off the call. He muted himself. Okay, there he is. So he's back. Because it doesn't just affect the people that leaves, but that also stays. Yes, yes. I'm here. I'm sorry. I have some issue with the connection, but I'm back here. Okay. Gracias, Jorge. Estaba diciendo que el fenómeno migratorio no únicamente afecta a la persona que se va. I was telling you that the migrant phenomenon, that the people that goes from the country, it not only affects the people that, the person that goes. O que intenta irse. Or that tries to leave. Sino a los que se quedan también. But also the people that will stay. Así que en la mayor parte de las familias se siente el impacto del fenómeno migratorio. Most of the family have been affected by the migration phenomenon. Padres que se quedan sin sus hijos. Fathers that they quedan sin sus padres. Fathers that they lose their sons, and sons that they lose their fathers. Esposas que se quedan sin su esposo. Wife that they lose their husbands because of the migration. Entonces, las repercusiones del fenómeno migratorio, en realidad, yo diría que tocan a cada familia. So the consequences of the migrant phenomenon touch each family of Honduras. Mm-hmm. Very good. Roberto, are there other things you would want us to know about the mission, or would now be a good time to take a break? Roberto, ¿hay alguna otra cosa que nos quieres decir tú acerca de la misión, o quieres que tomemos ahorita ya el receso? Era lo que tenía para compartir. Con nosotros también está la directora de programa. That's all that I have for sure for you. But with us, it's also the director of the program, Jorlen Jimenez. She's in charge of the program. Si ella quiere, pues, brindar un saludo y algún aporte a lo que hemos dicho sobre la misión, pues. So if she wants to say hi, or if she wants to give more, to add a little bit more of information. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Gracias por estar aquí y por el apoyo que han dado históricamente a Honduras. And for the support that you've been giving through history. Pues tendría mucho que decir, pero no quiero quitar tiempo al programa. Vamos a estar por aquí. I have a lot to say, but I don't want to take more time off the program, the itinerary that we have. Pero por aquí vamos a estar si hay alguna consulta, solamente mencionar. But we're going to be here around. I just want to mention.
que el apoyo a Honduras es importante. That the support to Honduras is really important. Ha sido un país que ha sido golpeado en el último año, no solamente por huracanes. It's been a country that has been hit not just by the hurricanes, sino también por la pandemia de COVID. But also for the COVID pandemic. Y con un proceso de vacunación sumamente lento. And with a really slow process of vaccinating. De manera que vamos a agradecer mucho el apoyo. So we're going to be really grateful with all the support. Y sus oraciones por el país. And also your prayers for this country. Gracias. Thank you. Thank you, Yorlan. Yorlan's ministry in Honduras is amazing. She's an excellent part of the team. Y es un excelente miembro del equipo. All right, friends, I would suggest we have a few more questions related to the immigration phenomenon that I think are great questions. Relacionadas con el fenómeno migratorio son preguntas muy buenas. And so what I'd like to suggest here is that we'll take a 10-minute break. Quiero sugerirles, vamos a tener un break de 10 minutos. Use that time to try to fix the bugs in the simultaneous translation. Para arreglar los bichos que tenemos, los problemitas que tenemos en la transmisión simultánea. And then the plan for this evening, for the rest of tonight, is we have a culture moment. Después de esto, tenemos los planes del momento cultural. And then we'll have a time for the questions that have come in the chat about immigration and any others. Y después tendremos tiempo para todas las preguntas que tenemos acerca de migración y otras asuntos. Tonight and every night, we plan to be done by 8:00. Y hoy, como todas las noches, tenemos planeado terminar a las 8:00. I want to welcome everyone back. I see everyone's videos coming live again. Excellent. So, Andy, how are you? Good, good. Good to see you. I just want to say hello to my brothers and sisters from Honduras, if you don't mind. Please, Mauricio. All right, well, hi, friends. Hola, hermanos. Dios te bendiga. Mi nombre es Mauricio Orozco, pastor de la Iglesia Metodista acá en Denton, Texas. Quiero mandar un saludo a todos mis hermanos allá en Honduras, a todos los pastores, líderes. Decirles que acá estamos planeando echarle ganas junto con ustedes en todo este proceso que están pasando tan difícil. Allá en su lindo país de Honduras, quisiera dejarles saber que están en nuestras oraciones y vamos a darles todo el apoyo que podamos desde acá. Un abrazo, Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Did you all pick up that Mauricio now has a Texas accent? Wonderful. All right, so with the time we have remaining tonight, let me say over the break, we did figure out a couple of the things that were tripping us up with translation, but we're going to have to finish fixing it before tomorrow. So our goal is to meet again tomorrow. We should have this simultaneous translation, which will just make it easier for us to have these conversations. So for the rest of tonight, Jorge will continue to translate in a back and forth kind of fashion. So are you on, Jorge, and ready to go? Sure, I can hear you. Well, pero estoy en el, déjame ver, estoy en el canal de español o de qué estoy, a ver. Estoy en el canal de español y te escucho. All right, so Edgar, until we get Jorge back, can you translate a bit? He's saying that he can hear you in the Spanish channel. I can hear Jorge in the Spanish channel, but I am back. Sure, I can help. Okay, so we'll see if Jorge manages to switch back and forth. We'll see how this goes. Okay, so I believe that someone is ready to present a cultural moment. And I'm ready to share my screen with your PowerPoint. Who's presenting?
Alguien tiene va a presentar un momento cultural y yo voy a proyectar la presentación. ¿Quién presenta? Milton, are you on? Do you know who's presenting? What do we do, Andy? Well, so I guess while we're waiting, again, we're waiting for the person from the mission who is going to share the cultural moment. Do you know who that is? No, Milton made that arrangement. I just received a PowerPoint to show when they are ready. But I guess while we're waiting for that person, we can go back to those questions related to immigration. Maybe Roberto and others can help us. En lo que llega la persona que hace la presentación cultural, vamos a tratar de contestar las preguntas que se han elevado en el chat. Okay. So one question I saw, and Callie, if you, in these next minutes, if you see other questions, if you could put those in the chat fresh or just unmute and speak them out. But one I saw is the question, so what happens to the migrants who leave Honduras and but have to return? How are they received when they come back to Honduras? What is their experience when they return? ¿Cuál es la experiencia de las personas que son repatriadas? ¿Cómo son recibidas las personas en Honduras cuando son repatriadas? No, Roberto, can you help us with that? Sí, bueno, en términos generales, obviamente, en el regreso de ellos, y dependiendo del tiempo que han estado fuera, It depends on the time they've been overseas. Asimismo, puede ser la dificultad en reintegrarse acá. As you can imagine, it could be quite difficult for them to return back and reinsert themselves in their communities. Muchos de los que se han ido no tenían un trabajo. A lot of the ones migrating were unemployed, so. Pero algunos sí tenían por lo menos algo de sustento, pero al regresar, regresan sin ese sustento. And in some cases, they left stable jobs in country, but when they return, there's nothing waiting for them. Pueden confrontar también reacciones variadas de los familiares que han quedado acá, dependiendo del tiempo de ausencia. The reaction of their families in country vary, depending on the time of absence, I guess. Y del grado de comunicación que ha habido en ese tiempo. And the level of communication that they have had in all that time. Se agrava muchas veces la situación porque aún para el trayecto tienen que hacer una inversión económica. Sí, pero por, ¿repite? Se agrava la situación porque muchos de ellos hacen una inversión económica para poder viajar y se endeudan. Entonces, al regreso, it cannot also be so complicated because when they pay someone to take them to the States or to Spain, and they have debts with the coyotes and the smugglers, and so they come back and they have to pay that. That's complicated for them. Psicológicamente se fueron con un sueño. Psychologically, they left with a dream. Y al regresar, se ha perdido ese sueño. And they, as they are repatriated, that dream vanishes. Así que muchos son los aspectos involucrados en el retorno. So that's some of the aspects that I could think of.
Thank you. So another one is, someone mentioned that there are many people in Honduras who are displaced, maybe in part because of the hurricanes. Are there camps or like refugee camps, settlement camps in Honduras where displaced persons stay? Habrá campamentos para las personas que son internamente desplazadas por el debido a los huracanes y cosas así. Sí, sí las hay. De hecho, todavía hay gente, sí las hay, pero más con carácter temporal. Yes, there are some, but on temporary basis, mostly. Todavía después de los desastres de las dos huracanes anteriores que azotaron el año pasado a Honduras. Still after the two hurricanes we faced last year. Hay gente viviendo en algún refugio. We have people settled in some sort of encampment situation. 300,000, I hear, a year. Internally displaced folks. ¿Puedo agregar algo a eso que mencionó Roberto? Por favor. La migración es una crisis humanitaria en Honduras. Immigration is a humanitarian crisis in Honduras. Desde hace varios años atrás. For a long time, since many years. Pero con el paso de los huracanes en octubre, noviembre pasados. But with the impact of the hurricanes in November of last year. La situación se agudizó a niveles alarmantes. The root causes of migration became more acute to a alarming level. Actualmente tenemos personas viviendo literalmente en la calle. We have homeless folks like not before. En la zona de San Pedro Sula. Particularly in the north in San Pedro Sula. Y las medidas del gobierno han sido ineficientes en este sentido. And the actions of the state have not been effective at all. Entonces, un poco para contextualizar, la migración es una tragedia humana en Honduras. So just to say that migration is a human tragedy in Honduras because of the impact it has. So, Roberto, Yorlin, others, what is the church and the mission in particular, trying to do to address those root causes of migration? I mean, I know the causes are big, and the mission may seem small in comparison, but of course we know that God is at work in the mission. And so just what ways is the church addressing those root causes of migration? Las raíces de la migración son profundas y complejas y es un problema grandísimo, pero que está en lo mucho y en lo poco haciendo la misión en respuesta a tales causas. Quien quiera que quiera contestar eso de la gente de Honduras. A partir de estamos atendiendo un poco más intencionalmente la inmigración interna. We've been trying to address with intentionality the internal migration that we're facing. Porque trabajar la inmigración es un poco más difícil. Con la experiencia lo que tenemos es personas desplazadas de una comunidad a otra.
because to be honest, overseas migration is more complicated to address, but we've been trying to respond to the displacements of folks between communities and country. Y hemos estado tratando de dar seguimiento a estas familias que fueron desplazadas. We've been trying to follow up on the situation of with some specific families that have been displaced internally. Tratando de llevar ayuda humanitaria a familias que siguen sin trabajo y sin casa todavía. Trying to provide humanitarian support aid to these families that have are unemployed, that are in homeless and so on and so forth. Mickey, there's a question that came in the chat also about migration, and it's asking what percentage of the Honduran economy comes from Hondurans who have migrated, the Honduran diaspora. I don't know if either of you on the call know that. Las remesas, ¿en qué porcentaje sostiene la economía nacional? Que ustedes sepan. Por lo menos yo desconozco el porcentaje, pero solo en ir a un banco se presencia el número de personas que van a reclamar en los bancos las remesas. I don't have exact percentages, official numbers, but my experience is just when I go to the bank, you can see the long lines of people trying to claim funds coming from overseas. If I may, 81.93% go to the U.S., 7.21% to Spain, and 2% to Mexico, of the people migrating, approximately 800,000, according to the ACNUR, the UN entity that deals with migration, 800,000. 707 migrants. So maybe to switch gears a little bit, someone asked just where is the mission, the congregations of the mission having the greatest impact in their communities? Pregunta, ¿en qué aspectos creen ustedes que las congregaciones de la misión están teniendo más impacto en las comunidades? ¿Cuál ha sido el impacto mayor de las congregaciones de la misión en sus comunidades? Bueno, yo creo que desde el principio la misión representó una nueva opción. From the very beginning, the Methodist way or the mission represented a new way to go about church, about God. En el pensamiento teológico del pueblo, ¿no? In the theological mindset of the people. El entendimiento de la gracia de nuestro Señor. The understanding of grace. La santidad personal, pero unida a la santidad social. Personal holiness united or along with the social holiness. La primacía de la gracia. The centrality or primacy of grace. La inclusión. Inclusion. La consideración de que el reino de Dios está entre nosotros y no es algo que miramos únicamente en el futuro. The sense that the kingdom of God is here now and not just something just necessarily in the future. Representó en muchas comunidades una nueva opción de pensamiento. It represented in lots of communities a new way
of thinking of seeing God. Y por el testimonio que la misma iglesia ha dado a sus creencias. And this due to the testimony of that the local congregations have been offering in their communities. ¿Alguien más de la misión quiere responder eso? Great, great. Yeah, when I visited, it's obvious that there's a strong sort of Pentecostal presence, Catholic presence. There's a large Mormon church in the capital city of Tegucigalpa. Hay una presencia fuerte católica, pentecostal, mormona, en una iglesia mormona grande en la capital. So what Roberto was sharing about the United Methodist Mission bringing something genuinely new to the table in terms of how to interact with God, how to think about God. I mean, that's clear, and it's people respond to it. Y la usanza metodista, según Roberto, nos comparte siendo una nueva forma de acercarse al Señor es clara. Sí, debo tal vez señalar, Edgar, que al comienzo nos resultó un poco difícil por el fundamentalismo predominante acá en Honduras. I must highlight also share that at the beginning it was very difficult for us to move forward due to the fundamentalism that prevailed or still prevails in Honduras. Y experimentamos inicialmente, pudiéramos decir, hasta cierto rechazo. And in the beginning we were even rejected. Por esa área, porque nos asociaban con católico y todo lo que se asemeje a la iglesia católica en muchos de los grupos fundamentalistas es para rechazar. And so, yeah, we work, they will relate us to the Catholic practice and anything that smells Catholic in some of these fundamentalist entities is something you have to reject by default. Pero yo creo que con el testimonio que ha ido dando la misión, como les dije, no únicamente en enseñanza sobre la gracia, sino en las prácticas, se ha ido facilitando. But I think that with the witness of the local congregations in the actual practice of faith and that sense of the primacy of grace and so on and so forth, that's been changing in a way. Wonderful. So I think we have time for one more question. There are some, I think, that we received, one about Dundee Central that I think we'll be able to work in tomorrow because we're going to focus on church-to-church partnerships. I think we'll be able to address that question tomorrow. But someone asked about the pandemic and the effect that it has had on the country of Honduras and what the current sort of status of the pandemic is in Honduras. So, Roberto, Jorlin, could you all speak to that? Mañana tendremos una de las preguntas que están en el chat, pero hoy tenemos tiempo para una pregunta más y queremos que nos alguien pregunta cuál es la situación con la pandemia en el país, cuál es el estado de eso. Probablemente estamos en el momento más difícil. We're probably in the most difficult time right now, in the highest. Ya se pronosticaba médicamente que después del receso de la Semana Santa iba a haber una explosión de casos. We heard from the health care communities that we
they were projecting that after Holy Week, there will be a wave, and that's been the case. Y así lo hemos experimentado. Y el agravante principal acá es la debilidad en los servicios médicos. And one of the main reasons is that medical facilities services are quite weak in this country. Los hospitales están prácticamente llenos en las áreas de COVID. Due to COVID. Por ejemplo, en Danlí contaban inicialmente con 30 camas en la unidad de COVID. Like in Danlí, we have only 30 beds. Aumentaron 20 hace apenas 2 semanas. They added 20 more. O sea que lo elevaron a 50, pero ya la semana pasada mismo escuché que solo había una cama libre. And like last week there was one bed available. Algunos médicos dicen que esperan que alguien se muera para poder recibir uno más en los hospitales. It's crude, but some doctors just waiting for someone to die to make one more available, one bed available. Y la dificultad es que no tenemos fecha para que haya un porciento notable de la población que pueda recibir la vacuna. And the other thing is that we have no date, no schedule for vaccinations. Lo que se recibe son cantidades insignificantes. Vaccinations are happening in a very insignificant way. Lo que se ha recibido únicamente ha estado dirigido a los que están sirviendo en el sistema de salud y esencialmente en primera línea. Yeah, and the vaccinations that we have the country has been able to acquire have been allocated to first responders. Y en eso estamos, precisamente tratando de que los de primera línea sean cubiertos por la vacuna. And that's where things are, just those persons being vaccinated. Pero el problema que estaba escuchando es que la vacuna tiene un periodo de efectividad. And now that what they're saying is that the vaccination is effect is not long term. Entonces, para aumentar el beneficio de la vacuna, se requiere un por ciento de la población, por lo menos más del 70% vacunados. And make that such vaccination effective, you need to have a certain percentage of your population to be vaccinated. So, para conseguir la inmunidad de rebaño. To acquire the immunity, I don't know how it's a technical phrase, shepherd's immunity? Herd immunity. Immunity, thank you, that's it. Entonces, al ritmo en que vamos, los primeros que reciben la vacuna ya van a estar expuestos a un nuevo contagio. The way things are going, probably the ones that already have the vaccination are gonna soon be infected again. Necesitamos orar bastante. We need to pray. We don't pray a lot around for on this. Roberto, thank you for, you know, during this pandemic, it's been so easy for any of us in the United States, to focus mostly on the impacts on our city or the way it's affecting our lives and our state. It's good to remember
that the pandemic is a worldwide phenomenon and is affecting other countries and other places in unique ways, and in ways that are different and don't track always with the way we experience it. So anyway, thanks for that reminder. Es importante recordar que a veces nos concentramos en lo que está pasando entre nosotros, pero esta es una situación que está afectando globalmente y en formas muy diferentes y únicas en las diferentes partes del mundo. So it is a couple minutes after 8 o'clock. This has been a good beginning, albeit with some frustration with the translation. We've already set up a meeting to get that fixed tomorrow afternoon. So when you log in tomorrow, you can expect to be able to enjoy that simultaneous translation. But I think we were able to get a good beginning regardless. The focus tomorrow is again on the congregations in the mission. We'll get to hear from some of those pastoral leaders and hear them talk about the kind of partnerships they have with United States congregations and what those partnerships are, you know, what they do and what the difference is that they make. And as always, we'll have worship, we'll have a culture moment, which we didn't manage to get done tonight, but we will tomorrow, and time for Q&A. So thanks everybody for jumping on the virtual plane and packing a virtual bag and going on a virtual trip tonight. You're back home. We'll try it again tomorrow. And since we have, again, the mission superintendent with us, Reverend Roberto Pena, would you say a closing prayer for us as we finish our meeting? Estamos por concluir. Ha sido un buen día. Mañana veremos el tema de congregaciones, aunque tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero mañana estaremos listos. Sin lugar a duda, Roberto, por favor, te piden que ofrezcando oración de cierre. Oramos. No la voy a traducir. ¿Perdón? No la voy a traducir. Ok, perfecto. Advierte que va en español. Sí, señor. Ok. Nuestro Dios, te damos gracias por tu gracia y misericordia y por esta nueva experiencia que nos has concedido en esta preciosa noche, en esta misión virtual. Cada uno, te damos gracias los unos por los otros y por todos los participantes. Sobre todo por tu acompañamiento, que estás en momentos buenos como este, pero en momentos también de dificultades grandes que tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria, oh Dios. Pero qué bueno es cuando nos sentimos acompañados los unos por los otros, movidos por tu Santo Espíritu, como ha sido en esta ocasión. Gracias te damos. Te pedimos, oh Dios, que ayudes a resolver toda situación técnica para el día de mañana, conforme a la voluntad de tus hijos y tus hijas. Y que según nos acompañaste en esta noche, en este viaje virtual a Honduras, asimismo contemos con tu presencia en el día de mañana. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, y a quien servimos. Amén. 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 Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.